Bueno, chicas, regresamos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Voy llegando. Se me olvidaron los pinches pepinos, ya saben, por andar allá. Anda diciendo que andamos viendo. Porque luego los maridos no las van a dejar salir conmigo. Porque van a decir que yo las pervierto. Rocío Ruiz, ¿cómo estás? Sandra Costa, gracias por acompañarnos. Saludinguis, tinguis, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Agradezco que estén aquí en el en vivo mitotero. Bueno, a petición de Alejandra Caldera, una seguidora, traje los ingredientes para lo que es la hidratación de la soya. Como vieron ahorita que fuimos al súper, yo no encontré más que de esta marca. Bueno, no la puedo sacar porque si la saco, luego van a decir que ando promocionando marcas. Pero ahí se la voy a poner, miren. Esta soya yo nunca la había visto. Pero bueno, me imagino se ve buenona, no se ve así como otras desabridonas. Esta es sabor res. Me imagino que debe de estar buena, ¿verdad? Pero es la misma. Se las voy a tratar de hacer como siempre la hago yo. Y esta va a ser para un ceviche de soya, para las que dice que son vegetarianas, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Dice, saludos Sandra Costa, gracias mi amiga de la televisión grandota, gracias por estar aquí. Adela Estrada, ¿cómo estás, hija mía? Buena, Blanca de Navarro, dice muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en el mitote. La Navarro me dice Magdosita. ¿Cómo ven? Magdosita me dice. Gracias. Buenas noches de nuevo, Sonidueñas. Luz, mis saludos. Isabel López, gracias por estar aquí. Sol Lávalos, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Oigan, no es que yo sea mitotera, pero estaba viendo algunos en vivos de la Letita, donde creo que va a cumplir años la Brendiux. Y como el cumpleaños de Patito ya pasó y como pues ahí le hicieron a la Llorona que pues no iban a tener casi dineringuis ringuis. Estoy transmitiendo desde Vivir en Armonía Oficial. Se quiere venir de allá para acá, véngase a Vivir en Armonía Oficial. No puedo meterme a las demás páginas porque ya todo cambió. Ya no puedo brincarme. Hay moderadores allá, pero nada más. ¿Cómo están, María Villarruel? Qué bueno que te bajaste el alambre, amiga. Yo aquí las estoy viendo en la nueva modalidad. Aquí la estoy viendo a usted. Están en el alambre un chorro. Gracias por acompañarnos, Minerva Barajas. ¿Cómo estás? Saludos a todas las chicuelas. Dice saluditos, Mac, dice la Silvia Horta. Muchas gracias. Entonces, le estaba viendo que creo que ya van a empezar a pedir para el cumpleaños de la Brenda. Miren qué truchas son. Pues lo vamos a festejar entre las dos, dice. Vamos a festejar juntas el cumpleaños y van a vestir de princesa a Patito. Obvio, van a hacer promoción por medio de Pato para recaudar dinero para el cumpleaños de la Brenda. Son bien listas las estafadoras, ¿eh? Hay un grupo que yo no había visto, que me lo convidaron, me invitaron para que yo fuera a ver, donde publican las personas que les ha quedado mal en rifas y en las ventas del Tupperware que ella vende. Entonces, imagínense. Esta bandejita que se ve aquí, esta merengues, es donde se va a hidratar la soya, ¿no? Paola Roa, ¿cómo estás? Irma Medrano, Shina Corrodi, gracias por acompañarnos. Se te agradece, amiguita, que estés aquí. Bueno, voy a decirle lo que va a necesitar primero que nada para que si lo tiene, pues vaya guardando los ingredientes. Va a ocupar espéreme. Entonces estaba viendo lo de estas gentes, pues miren, bien vivas. Van a empezar, les iban a dar una sorpresa supuestamente, ¿no? De que el mes que viene venía una sorpresa y que no sé qué, pues nada. Que ahí ya se la saben, ¿no? Indirectamente, pues alguien dijo la sorpresa. Es el cumpleaños de ellas y supuestamente se van a festejar las dos juntas. Pues para que vayan a completando el dineringuis. Doña Cuca compró el manual a la Letuca. Y pues la Letuca la convidó a vender el menjurje que vende ahorita, ¿no? Shina Corrodi, gracias por estar aquí. Gracias, Cassandra Cortés. Gracias, Marichu Sánchez. Gracias por esa flor. Miren. Aquí les voy a poner, vamos a necesitar lo que es sal, esta es media cucharada sopera y dos hojitas de laurel. Y yo le puse aquí, si lo puede ver ahí, es la mitad, la puntita de la cucharita sopera de pimienta y comino, muy importante estas especies. Y sobre todo vamos a ocupar lo que acabo de comprar ahorita, mire, el cilantrito verdecito, nombre, precioso está, divino, divino.
Y por supuesto, la soya, ¿no? Aquí está la soya. Si le alcanza, es que no le puedo mostrar la marca. Hoy anda bien, bien de este el señor Meta. Pero bueno, aquí la vamos a poner atrás, que no se alcance a ver mucho, porque si no, el Meta me regaña, pues. Y la soya. Yo la compré, dice soya texturizada molida sabor res. Vamos a poner en una bandeja de agua hirviendo. Escuche bien lo que vamos a ponerle. Le voy a dar los ingredientes como se los di ahorita, porque no grabé la receta. Así es que se las voy a copiar y la vamos a poner así, la hidratación de la soya, ¿no? Vuelvo a repetirle, va a ocupar la sal que está aquí, dos hojitas de laurel, media cucharadita sopera de lo que es pimienta, media cucharadita sopera de comino y lo que está ahí es cilantro. Si usted le quiere agregar cebolla, lo puede hacer. Y pues lo que es nuestra soya para hidratarla, es soya sabor res. Ojo, si usted quiere cambiarle el sabor, para hacerlo póngale un poquito o dos de camarón. Yo la voy a hacer así para que usted la vea normalita. Oigan, gracias por ese toñoñón, Samba Sam, gracias, gracias por ese toñoñón, que el toñoñón son las estrellitas. Eso es lo que va a necesitar para hidratar la soya y sobre todo agua caliente. Déjeme hacer un poquito esto para acá, ya se me escondió el en vivo. Dice Minerva Barajas, me encantan las tostadas de soya, dice, yo lo hago riquísimo, dice Salidísima. Ah, muchas gracias, me intenté, sabes de lo que estoy hablando. Marta Plasencia, gracias por estar aquí. Basam, gracias Sam. Muchas gracias por esas stringy stinky. China Corrodi, toño, ñoño. Bueno, miren, ahí si me quiere criticar la bandeja, critíquemela. Al cabo es mía, no es suya. Y pues yo soy la que cocina en ella, ¿no? Y si no me quiere ver unas bandejas así, cómpreme. Ok, vamos a suponer que aquí tenemos el agua ya. Le va a poner los ingredientes, el laurel y la sal. Le va a poner estos que están aquí, que es el comino y la pimienta. Yo voy a lavar un manojito de cilantro. Yo voy a hacer media bolsa, ¿no? Le estoy dando los ingredientes de media bolsa. Esto que ve aquí, más o menos, fue lo que yo agarré de cilantro. Nada más que lo voy a lavar para poderlo poner ahí. Si es que cálmese poquito, espéreme. Y voy a traer... Es que, plebes, esta mesa es de cristal y si le pongo agua caliente ahí, me voy a fregar el cristal. Espéreme, voy a lavarlo para ponerlo ahí. Espéreme tantito. Cilantro, lo vamos a poner aquí, todo lo va a poner, lo va a partir por la mitad, así como lo ve, así lo va a poner, partido por la mitad, así lo va a poner y lo vamos a poner a hervir esta agua. Ya que está hirviendo, le vamos a poner a la mitad, le vamos a agregar la soya, ok. Así es que déjeme acomodar bien aquí porque la tenía que acomodadita a modo que se viera ahí. Pero bueno, creo que ahí quedó. Voy a ponerla, yo me la voy a llevar a hervir primero el agua. Ya que hierva, le vamos a agregar la soya. Mire, la voy a poner ahí, ahí nomás que se alcanza a ver, nomás que no se alcanza a ver la marca. Espérenme, voy a ponerla en la estufa. Si usted quiere hacer la soya en algún guisado con chile colorado y eso, le puede poner pollo o le puede poner res para darle más sabor. Yo le voy a poner un poquito, digamos que menos de media bolsa.
es lo que le voy a poner yo. No va a ser tanto, porque pues si le pongo tanto, pues no, yo no soy muy de comer mucho soya, pero me gusta mucho en ceviche. Yo me lo como en ceviche, son bien ricas. Y las tostaditas las va a acompañar el aguacate, no puede faltar en la soya. Es el que le da muchísimo sabor. Déjenme mitotearles aquí. Ay, plebes, es que acuérdense que llegué a comprar de este... pura tragadera, qué barbaridad. Déjenme ponerles ahí. Ya ven que fui a comprar y compré esta chingadera. Ah, pura tragadera uno. Churros. Mmm. Están bien buenos. Ahí los alcanzo a ver. Vamos a esperar a que esté la soya. Déjenme nada más desconectar aquí. No me voy a pasar hace rato como lo del pepino, no, acuérdenme, porque se me va a descargar el teléfono. Por andar ya viendo lo que no debemos, ya ven lo que nos pasó, por andar ahí de mitoteras. Déjenme le checo acá los saludos. ¿Dónde me quedé? Quien hidrate diferente la soya, dígamelo, para tener otra opción. Muchas gracias nuevamente por ese toño, Ñon Sam. Se te agradece. Muchas gracias, muy agradecida por ese toño, Ñon. Muchísimas gracias. Shine Corrodi, y el toño, Ñon, dice, me echan la culpa de que la celebración del cumpleaños de Pato, las viboringuis, pero su mamá se fue con el doc a la playa, dice. Y usó el dinero, dice, de la fiesta que le mandarían a Pato. Pues sí, amiguita, pero... si tú les preguntas, te van a decir que no es cierto. Que ellas no se gastan lo que le dan a Pato. Y todos sabemos que sí es cierto, que sí se lo gastan. ¿O no es cierto? Lo que se ve, no se juzga. María Villarroel, nomás de escuchar esos nombres, dice, hasta el estómago se me duele. Esa señora no tiene perdón de Dios. Yo estoy en el Club de Justicia para Pato. Y cada vez que miro las fregaderas de esa familia... me pregunto, ¿hasta cuándo se va a hacer justicia para Patito? Oye, amiguita Norma María Villarreal, déjame decirte que hace poquito le cayó la voladora en un en vivo a la señora. Y ella dijo que, perdón, que ya la tenía hasta la madre, los del DIF. Discúlpenme, please, pero no sé hablar y comer al mismo tiempo. Que ya los tenían hasta la madre. Poco a poquito, amiguita, paso a pasito. Algún día tal vez si se le haga justicia a la niña. Ya ven cómo le bajó tres rayitas doña Cuca. Norma Cortés, ¿cómo estás? Buenas noches. Sandra dice, hola, ya regresé. Maldosita dice, pusiste de todos los que... ¿Cómo, Maldosita, supiste de todos los que le robaron a la Yeri? No. ¿Qué fue, amiguita? Platícame. Ese chisme no me lo sé. Don Huicho, ¿cómo estás? Alicia Ceja, gracias por estar aquí. Shina Corrodi, gracias, gracias. Saludos, Magdi, a toda la pandilla, dice la Lunis. A Dara dice, andaba en la otra página. Sandra, vénganse acá, estamos en Vivir en Armonía Oficial. Dice Villarroel, dice, ¿y qué les espera para el 1 de octubre? Dice, ¿qué cambios vendrán para Meta? Voy a dejar que los descubran solos, amigas. Pero vienen muchas cosas que solamente Meta es el que va a ganar. Es el que está ganando prácticamente. Miren, en estas páginas que no monetizan con anuncios, Meta pone anuncios. Cosa que antes no hacía. Y él gana con la publicidad. Todas las páginas que están inactivas, solamente va a quedar una con un solo contenido. Y las demás las va a desmonetizar hasta lo que sabemos ahorita. Saludinguis, tinguis, Ana Gir, gracias por estar aquí, cenando ando, dice el Huicho Domínguez, muchas gracias, aquí estoy, dice Maybe, gracias por acompañarnos, hello, dice la Sonia Nevares, gracias por acompañarnos, muchas, muchas gracias, Leti Gasca, saludos amiga, Vero Hernández, Magda, saludos, muchas gracias por estar aquí, muchísimas gracias, les agradezco enormemente que me acompañen. Hola Magda y chicas, buenas noches, Zaragoza, Cicelei, ¿cómo estás? Me gusta eso de Cicelei.
Eso fue Treta, dice, que inventó para que ya no le molesten con el asunto de Pato. Vero Hernández, le tocaron la puerta ayer el DIF y ella eliminó el en vivo de ahí. Pero no te preocupes, van a seguir tocando a la puerta los de las seguidoras al DIF. Apenas me di cuenta, pero aquí ando. Dice Alejandra Caldera, pues es tu receta, Madre Santa, y no te me habías aparecido. Hola, hola, dice, hermosísima de París. Gracias. Ay, hasta que uno sabe apreciar mi bella hermosura. Buenas noches, dice Zaragoza. Oye, Alejandra Caldera, amiga, ahora ni modo que digas que no fui, gasté en ti, amiga. Fui a gastar mis millones de dólares en comprar para hacerte la soya. Fui, te dediqué tiempo, te fui a pasear por los Cuchilichi Cities. Vengo a hacerte la soya y apenas me va llegando. No hay, amiguita, apréciame porque algún día te me voy a ir. Que ya me la di de sufrida. Hello, hello, César Ortiz, gracias por acompañarnos. Miren, yo tengo hirviendo el agua. Ahorita la vamos a poner, recuerden, le pusimos una media cucharadita de sal sopera, de esas normalitas grandecitas, y dos hojas de laurel, media, la puntita de lo que es la pimienta, media, es pues menos de la mitad, plebes, de la cuchara. Hágalo a su gusto, póngale la que usted quiera, sin errarle, a media bolsa. Si usted va a hacer una entera, le va a poner una cucharita sopera no copeteada. Le va a poner pimienta, comino, le va a poner, muy importante, el cilantro y la sal y las hojitas de laurel. Nada más, son muy importantes porque vamos a hacer que la soya agarre ese sabor. Y si usted quiere que tenga más sabor a res, le va a poner un cubito de costilla jugosa. Si encuentra, no importa que sea de res, póngale todo y póngale dos cubitos de camarón para que se hidrate con sabor a camarón. Y nos va a servir para hacer un cevichazo, pero bien perro. Qué rico, dice los churros, amiguita. Ay, hombre, si te digo, apenas que está agarrando otra vez el cuerpaxo. No, hombre, pues, es que déjenme contarles que con estas cirugías que me hicieron, duré primero 6 meses en reposo y después fueron 2 meses bien duros de reposo absoluto en recuperación, 6 meses de una prealta. No, hombre, plebes, si yo les conté. Es algo, no tiene ni idea, pero ahí vamos, vamos bien. Me sacas el hambre, dice, y yo no puedo, dice, comer de noche, mana. Liz Guzmán, amiguita, pues vete una agua azucarada, no pasa nada, amiguita. Dispense, Maya Pérez, gracias por ese toño y una amiguita, plebes. Ayúdenme a completar 1,000 estrellinguis, no es nada. La página solamente tiene estrellas y suscriptores. Suscriptores son 49 pesos al mes. Y todo va a ser para seguir haciendo recetas. Ustedes ya vieron que se gasta. No es porque yo quiera pedirles ni por nada. Ahí están las herramientas. Las herramientas son para la página, para monetizar el contenido. Toño Ñon, dice la China Correa, muchas gracias por esas estrellinguis, tringuis, de veras. Chéquenle ahí, tiene 75 estrellas regaladas, es que, adelante, dice Huicho, a la Lunis, buenas. Entonces, déjenme decirle, yo pienso que van a empezar a darle y duro con la pedidera para el cumpleaños de la Bendux, pero a nombre de Patito. Yo quiero Jaiba la Franca, dice, amiguito. Ahí tengo unas todavía, pero ya te las ganaron, amiguito. Voy a ir por más. Vamos a hacerlas a la mantequilla. Namono, dice, a mí el picante me súper encanta. Dice, ¿qué es eso, Namono? Liz Guzmán. Eso sí, no sé qué es. Bebé de los churros están bien perrones. Pura tragadera. Carmen G, ¿cómo estás, amiguita? Saluditos, Magda. ¿Cómo estás? Muchas gracias, de verdad. Yo estoy bien contenta cuando las veo aquí. Me gusta ver que las seguidoras de hace mucho tiempo vienen a seguirme. Por fin te encontré tu página. Dice, me encanta tu canal. Soy un fraude para cocinar. Hice tu coco con mariscos y fue un éxito. Me suscribí a tu canal. Muchas gracias, Sam. Te agradezco tus bellas y lindas palabras. Qué bueno que de perdida le sirva algo. Huicho, te prometo que sí te las voy a hacer, amiguito, pero dame chance, porque la jaiba sí está cara, amigo, tu puro fino. Te agradezco, Sam, de verdad, muchísimas gracias que me acompañes, en verdad, muy agradecida contigo.
Tárdese, pero siempre estoy aquí. Gracias, Carmen G. Yo sé. Plebe, ya no voy a tragar churros. Porque me tragué ahorita casi la mitad. Ay, del esquite. Es que ya tenía mucho que no iba con el señor. Plebe, es que hay muchas cosas que no puedo comer todavía, pero... aunque no pueda, me las atasco de todas maneras. ¿Cómo estás, Mari Carmen Bracamontes? Muchísimas gracias. Plebe, lo prometió deuda. Ya les dije que en cuanto a la página monetice y alcance... los primeros 3,000 pesos vamos a rifarlos para la rifa de la kitchen, acuérdense. Dice la Liz Gunón, vieras que tienen suerte, dice la Leticia. Ayer vieras cómo le daban, dice estrellas a la vieja esa. Dice Liz, pues sí, Liz Gunón, lo que pasa es que saben que tiene la niña. Bienvenido, Sam, dice. No te vas a arrepentir de las recetas Deli Deli. Pues sí, la verdad, hay recetas muy buenas. Hay unas que otras que tal vez no les gusten a la gente, pero yo sé que todas las que están ahí, la mayoría les va a gustar. Y vienen muchas de mariscos ahorita que es la temporada. Gracias, Magda. Dice, Huicho, mira, tengo ahorita como 3 o 4 que quedan. Y esas, hijuela, a la Frank, están bien buenas, pero necesito mucha carne. Oye, ¿te la puedo hacer de imitación? Porque ¿cuántas tengo que... pulgar para sacarle la carnita, Huicho? Un montón, ¿verdad? Pero si quieres y me das la oportunidad, te la puedo hacer de imitación cangrejo. ¡Qué rico esos churros! Tú solo antojando, amiguita. Es que no tienes idea que me están diciendo que me coma. Mira, también buenos, plebes. Es que yo ya sé que cuando salgo es pura tragadera, plebes. Puro tragar. Puro tragar y tragar y tragar y tragar. Pero están bien buenos. Buenas noches, gracias a todas, me dice mi linda moderadora aquí al grupo de estas chicas. Si están por ahí, vénganse a la página de Vivir en Armonía. No puedo meterme a comentarles de aquel lado porque Don Meta ya está cambiando todo. Puedo enlazar páginas, pero no puedo meterme a comentar porque tengo que salirme de este en vivo para poder comentarles. Compartan las cocineritas, me dice Vivir en Armonía Oficial. Muchas gracias, mija. Oigan, entonces miren. Les prometo, si o no me contestaste, Huicho Mínguez, esos churros con un cafecito yumi yumi. Buenas noches, señoritas. Dice, ay, anda de coteto, ahí anda de coteto el hombre. Oye, Maybe, no me gusta el café, madre, me duele el estómago con él. No me gusta, la verdad. Y sin embargo, yo, el olor está, uff, huele bien machín. Déjenme checar el agua para ver si ya hirvió para ponerle la soya. Espérenme. Te voy a traer para acá, Alejandra Caldera. Espero que lo estés viendo. Mira, aquí ya la tengo hidratando. La voy a poner un poquito más, cuidado que no se nos vaya a tirar. Ya está hidratándose con todo lo que te dije. Más o menos son como 2 tazas de soya. Aquí va a agarrar todo el sabor de lo que le pusimos, amiguita. Aquí está, mira. Se está hidratando con todo eso y va a agarrar el sabor de los ingredientes que le pusimos. Entonces hay que esperarla, nada más que la tienes que cuidar porque acuérdense que se desparrama. Esto hierve y se desparrama. Mucho cuidado que no nos vayamos a quemar por aquí, ¿no? Es que poco a poco, plebes, no se me desesperen. Tengo que agarrar el rollo de esto. No sé cocinar y andar con el teléfono en la mano. Y estoy aprendiendo. Miren cómo empieza a hervir y tienen que tener cuidado porque se puede desparramar. Tienen que estar aquí al pendiente, ¿no? La van a dejar como unos 15 minutos y la van a apagar. La van a dejar aquí. No la van a enjuagar, la van a escurrir nada más. No se enjuaga, ¿no? Al menos yo no la enjuago. Si otra persona dice, pues es que yo la enjuago, miren, les voy a comentar algo. Yo les estoy enseñando lo que yo sé. Lo que aprendí aquí en Maracuyá y en el más allá. Si ustedes saben hacerlo de otra manera, hágalo. Yo respeto mucho las maneras de cocinar de cada quien. Yo les doy una idea
de cómo es una comida 100% casera. Si usted ya le quiere adicionar otra cosa, hágalo. Incluso aquí también le puede poner cilantro en bola. Pero a mí, al menos yo, me gusta más natural. Y así es como yo miraba que hidrataban esto. Y a mí, pues, me gustó irle poniendo otro saborcito, otra cosa. Y, pues, me fue gustando. Déjeme ponerle un poquito aquí bajito la lumbre. No me vaya a quemar. Y aquí la vamos a dejar. Espérenme, voy a tener que estarme aquí. Esta es las cosas en vivo. Aquí más se van a tener que aguantar conmigo hasta que termine de hidratar esto. Pero para que no digan que no las consiento, ¿no? Para que no digan, ¡ay! Es que la Magda nomás le gusta andar haciendo sus recetas y no nos explica. Pero ahí está, mire. Ahí tiene todo el saborcito, lo va a agarrar la soya y le va a servir para hacer el ceviche de soya. También hay tortitas plebes ya hechas que se pueden hidratar para hacer, ¿no? Tiene que estarla moviendo constantemente para que no se vaya a tirar, no se vaya a desparramar. Aquí, mire. Así es que poco a poco voy a ir agarrando el rollo, plebes, nada más que no se me desesperen, ¿no? Le bajé poquito la llama porque no vaya a ser y me queme por estar aquí con la cámara, para que no me dé tan caliente en la mano, pues porque con el guante, híjola. Acuérdese, si usted va a hacer cevichito de soya, 100% indispensable que le ponga estas especias y acompañarla con aguacate. El aguacate le da un sabor riquísimo a la soya. Esas jaivas que me está diciendo Don Huicho, plebes. Ya vi la receta y no tienen ni idea. Es como un paté. Bien bueno. Pero, pues no me contestó Don Huicho si quiere que se la haga con imitación. También es la misma, pero pues obvio que no hay. O voy a preguntar si venden bolsitas de jaiva ahorita, pero tengo que ir a la costa para buscarlas. Pero no hay problema. Déjeme nada más que quede ya la camioneta mañana. Y nos vamos a buscar. Nos vamos a buscar la jaiva. La jaiva mordelona. No las puedo leer, ahorita las leo, denme chancita aquí para seguir viendo lo que es. Déjeme probar un pedacito a ver qué tal va agarrando el saborcito. Espérame. Bien bueno. Está agarrando el sabor bien bueno. Todo el saborcito que vio aquí lo está agarrando la soya. No tiene idea lo rico que sabe. Haz de cuenta que está probando una carne molida, pero sin sal. Creo que sí me va a gustar esta marca. Muy bueno, ¿eh? Miren cómo se están figurando. ¿Ya vio que se están figurando como si fuera carne molida? Eso quiere decir que ya se está hidratando. Pero la soya va a agarrar todo el sabor de esto que tenemos aquí. Y para hacer este ceviche de soya, vamos a ocupar un jugo de verduras, medio puré y las verduras normales. Pero eso se lo voy a decir más adelantito. Entonces ya merengues está. Y la vamos a dejar. Si me están dando estrellinguis tinguis, gracias. Esos toñoños, de verdad. No les pongo mucho, pero 1,000 estrellitas no es nada. Bueno, eso digo yo. Me voy a poner metas pequeñas para poderlas cumplir. Miren, de volada sube la espumita y pues se nos puede caer. Plebes, me tienen sufriendo aquí, estoy sude y sude. Ahorita que yo la apague, ya la voy a apagar. Voy a ponerle, con lo que agarre con la mano el puñito, lo voy a agarrar. Miren, se quemó el guante. Y le voy a echar otro puñito para que repose con sal ahí. Para que ya salga con el sabor lo que es. Déjeme ir por él, espéreme. Hombre, el teléfono se puso que casi que va a explotar, plebes. Se puso bien caliente. Espéreme, vine por la sal. No, el teléfono casi explota.
Bueno, mire, ya le puse la salecita ahí. Ahí la vamos a dejar y la voy a apagar. Aquí la voy a apagar y la voy a dejar que se hidrate con los ingredientes. Oh, es que el teléfono se puso bien caliente. La voy a hidratar, la voy a quitar de aquí. Está bien, se puso muy, muy caliente. Aquí la voy a dejar a que se hidrate 10 minutos. 10 minutos, déjeme taparla. Ahí la voy a dejar tapadita. Y, no, hombre, pues, se me va a fregar el teléfono. Se puso bien súper caliente, Bien caliente, santa cachucha. Bien caliente. Hasta la pila se le bajó a esto. Déjenme ver la pila, plebes, porque acuérdense que les dije, acuérdenme de la pila, pero no me hacen caso. Es que casi no veo en la pantalla. ¿Y cuánto traemos de pila? Ah, sí, todavía tengo media de pila. Está bien. Ok. Ahí están los churringuis tinguis. Ahora sí, voy a saludarlas. Sí, el vapor estaba saliendo para otro ladito porque tengo el abanico. Pero sí, el teléfono se puso mega caliente. Muy, muy caliente. Ahora sí las voy a saludar. Déjenme, chancita plebes, compártanme. La compartida es bien importante para mí, para que más gente conozca nuestra página, porfis. Yo les prometo que aquí van a ganar conmigo. Aquí va a haber Alexas, las Alexas igual, nada más que pues nos cortó la viada. Muchas gracias, Elena Escaz, muchas gracias. Saludos, Magda, dice gracias por ese toño, mi amiga. Qué pay que dice. Déjeme seguirle aquí. Alejandra Caldera fue la que me pidió esta receta. Déjenme leerlo acá, dice. Estos churros con un cafecito, ya lo leí, muchas gracias. Dice, listo, ya me vine para acá, dice, y la seguí. Muchas gracias. Oigan, ahorita me voy viendo en el en vivo que me aparecieron que invitar a toda la bola. Y muchas de aquí ya me siguen, por eso les dije, plebe, chequen, les acabo de enviar invitaciones. Yo no sé si me empiezan a seguir ahí, no sé. Pero aparecieron que nadie me seguía, pero no bajaron los números, pero decía que no me seguían. Yo soy, dice, muy peneca, dice, para moverle el teléfono. Por eso te mando algunas recetas, dice, mi chula, para la cocina. Me pinto sola. Luzmi, mándeme un inbox. Ya están abiertos los inbox de Vivir en Armonía Oficial. Mándemelo, por favor, por aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Qué pay que dice, hey, don Huicho, no me dijiste si querías las jaivas a la Frank, pero con imitación cangrejo. Muchas, muchas gracias por estarme saludando a las seguidoras, mi moderadora preferida. Buenas noches, Maldosita, y buenas noches a todas. Dice, esto, noche de bendiciones. Dice, gracias, Zoila. Muchas gracias. Miren, plebes, lo que pasa es que ya tengo un poco más de movimiento. Ya me arriesgo yo a moverme para salir más. Pero sí era muy delicado la reconstrucción que me hicieron por la negligencia médica que cometieron conmigo. Y me dieron 6 meses de prealta. Me van a faltar 6 meses más para una recuperación, digamos, completa. Gracias, Mari Carmen. Dice, ¿dónde está el monito de compartir? Dice, plebes, porfis, vamos a apoyar a Magda. Plebes, el monito de compartir va a salir cuando compartan en público. La rifa que voy a hacer va a ser para las seguidoras que son constantes en la página y tengan el monito de compartir. Ahí hay un grupo donde yo las estoy agregando. Todos los días se checan las páginas y vemos quién sigue compartiendo. Las recetas no hay muchas, así es que los comentarios ahí deben de estar. 3,000 pesos no le cae nada mal a nadie, plebes. Para que vean, dice que muestran el proceso de producción del producto final, ¿sí? Huicho Domínguez, lo que pasa es que, miren, a mí se me hace un poquito complicado moverme con el teléfono. Ya vieron, ahorita se puso mega caliente. Porque yo todavía no estoy diestra para moverme con el teléfono. Digo, yo tengo que practicar más. Yo creo que voy a tener que hacer teleles en la calle para poder ir a hacer en vivos y enseñarme a manejar con el teléfono en la mano y en el carro. Yo no soy de eso, plebes. Me da mucho miedo eso porque, primero que nada, pones en riesgo la vida del peatón y de las personas a terceras personas. Y la verdad, yo no quiero... digamos, fregarme la vida nomás por andar grabando, es muy peligroso. Las puedo tener ahí, que vean el recorrido, cómo voy, pero atenta a lo que voy manejando.
Me da mucho, dice, pero mucho gusto que ya tengas más seguidores. Liz Guzmán, lo que pasa es que Vivir en Armonía Oficial me regalaron la página. Una seguidora ya no la iba a poder administrar y me dijo, de hecho ya estaba programada para cerrarse. Ya creo que te dan como 15 días o un mes para que se cierre totalmente, no recuerdo. Y me dijo, ¿qué te parece? Tú manéjala como tú quieras y cámbiale el tema si gustas. Entonces yo le dije que sí. Los planes que yo traía, yo tenía muchas ganas de hacer una página de comida, pero se necesita primero que nada tiempo, dedicación a la página y dinero para poder estar haciendo las recetas, porque la verdad, plebe, sí se gasta y mucho. Sí, Magda, está bien. Dice, ah, bueno, perfecto, don Huicho, te vamos a hacer lo que es un platillo originario de Tampico, Tamaulipas. ¡Amoños! Ok, te prometo que voy a comprar entonces la imitación cangrejo y vamos a hacer jaibas a la franca. Muchas gracias. A partir del 1 de octubre del 2022 ya no podrás organizar eventos de compras en vivo. Nuevos o programados en Facebook. Podrás, dice, continuar utilizando Facebook Live, dice, pero transmitir eventos en vivo, pero no podrás crear listas de reproducción ni etiquetar productos en tus videos. También dice, si quieres conservar un video en vivo anterior, puedes descargar el video en tu página o Creador Studio. Ok, esto que está aquí, María Villarruel, es para las páginas que venden cosas. Meta está buscando creadores de contenido. ¿A qué voy con esto? ¿Quieren creadores de contenido, como por decir, esos influencers que se van a viajar a buscar comunidades, ¿cómo les puedo explicar? Culturas, a buscar las culturas de otras partes. Eso sale carísimo, mis respetos para las personas que hacen eso. Y por decir los que hacen aventura, hay pues unos que se vayan a la playa, hacen carrera de racer, hacen aventuras en la playa, ese tipo de cosas. Hay muchos canales de comida, muchos canales de maquillaje, muchos canales de productos de venta. Y pues no sé qué planes tenga ahorita, porque a mí me apareció una herramienta nueva de monetización que ya la tengo, ya me la autorizó, que es contenido de marca. Ahí dice, esa no estaba. Había en vivos para hacer eso que tú dices, María Villarruel, y hay otra que no me acuerdo cómo se llama, pero hay una sola página mía que lo tiene, ninguna lo tiene, creo que nada más, no recuerdo, ¿para qué le voy a mentir? Es una sola página que tiene esa herramienta, pero no sé. No puedes anunciar algo aquí por decir si yo quiero vender algún producto o que me estén, vamos a suponer, marcas, me paguen, como hacía lo de la Jerry Miau, que le mandaban productos, ropa, para que lo patrocinara, ya no se va a poder hacer eso. Eso es lo que está diciendo, ya no vas a poder vender en los en vivos. Esa es una de las normas que van a cambiar. Creo que también trae en mente que ahora los en vivos era pago por evento. Ya ven que hay en vivos que tú pagas para ver las exclusivas, creo que nada más va a ser así. Si quieres entrar a un en vivo, vas a pagar para entrar. Voy a ver la repetición, dice, para ver los ingredientes que pusiste. Muchas gracias, Carmen, y te agradezco. En cualquier tienda, dice, comercial, se halla la soya. Sí, Lunis. Asamble, dice, estoy atenta, dice, va, ok. Muy bien, es que aquí, ok, esto me lo dijo, el comentario me lo dijo Sam. Sí, estoy atenta, ¿dónde podré encontrar este producto? En todas las tiendas de conveniencia, amiga, en Walmart, Bodega Aurrerá, etcétera, etcétera. Todas esas de súper, ahí las puedes encontrar. A lo que yo veo, esta marca salió buena, me gustó, tiene buen sabor y está agarrando buen hidratación con lo que le pusimos. Los churros, dice, la Luni se está preocupada por los churros, dice, gracias a todas las que van llegando, compartan, dice, Vivir en Armonía Oficial, gracias moderadora, gracias Magda, dice, te tocará hacerlo, dice, el fin de semana, yo sé que te va a gustar, Alejandra, pon hielo cerca, dice, cuando grabes, sí, amiguita, de hecho, me queda algo retiradito para sacar el hielo del refri, es cierto, dice, no me llegó la invitación, dice, sí, ya la seguía. Ya ves, Lunis, dice, sí es cierto, me llegó la invitación, dice, si ya te seguía. Pues vuélvanla a seguir, miren, los seguidores no bajaron, están los mismos, pero yo vi que en el en vivo de hace, de los camarones, creo, de ayer, todos me aparecían que los invitara, y yo volví a mandar las invitaciones. Ambris, ¿cómo estás? Buenas noches, Magda, dice, sí, Magda, dice, con invitación sería un honor para mí, mi tierra, dice.
Ok, yo te la voy a hacer, Huicho. Nada más dame chance y te prometo hacértela. ¿Sabes cómo se hace la ensalada de surimi? He mirado, pero no me animo a hacerla. Sí, amiguita, con mucho gusto te la hago también. Hace poco me pidieron también salpicón de jaiba, pero lo quería al natural. Es carísimo la carne de cangrejo, plebes. El cangrejo es caro comprarlo. Pero voy a tratar de conseguirlo y si no, se los voy a hacer con el surimi. Es lo mismo. Es la imitación cangrejo. Es lo mismito. Hola, dice, buenas noches. ¿Cómo están todas y todos? Voy llegando. Gracias, Chuya. Muchas gracias, Chuya Castañeda. Muchísimas gracias. Deditos arriba, dice don Huicho Domínguez. El Huicho Domínguez y China Corro y saludan a la Chuya. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Lo mismo iba a preguntar. Justo vi que tengo surimi y quiero hacer algo diferente. Ok, Aileen Crisel. Te pongo la receta, amiga. Nada más dame chance para ir a comprarlo. Para así mismo hago la receta de don Huicho. El surimi es lo mismo, la imitación cangrejo es la carne que venden, esa que es anaranjadita, roja con blanco, es la misma. Está fácil. Si la quieres en ensalado tipo paté, te la puedo hacer también. Te la puedo hacer como tipo paté de camarón. También podemos hacer paté de camarón si quieren, ahorita que es la temporada. Bueno, miren, voy a ir sacando la verturita, voy a hacer poquito de lo que está ahí para lo que es la soya. Nada más que mi chancita, si se me para aquí una mosca patona y una cucaracha, amárrenla de un hilito para echarle en una de las bandejitas de esas y traerlas de mascota, ¿no? Déjenme sacar lo que es la verdura para tenerla aquí. El bendito pepino, que me tuve que regresar por él para andar viendo nalgas. Pero ahí anda uno de mirona, ¿verdad? Ah, pero que se dio vuelo la doña, ahí viendo a las nalgas de los seguidores. ¿Qué le importaba a ella? Andaba feliz de la vida. Los maridos ya no las van a dejar que salgan conmigo porque van a decir, no, esta vieja me las anda permitiendo. Vamos a ponerle poquito, chicas del coro yuyuy, porque aquí todavía tengo ceviche del que hice el otro día, el ceviche de cueritos, aquí está todavía. Déjenme sacar unos limones. Ya saben lo que vamos a ocupar, ¿no? Tomate, pepino, cebolla. Yo le voy a poner poquitito apio, poquito. Ahorita les voy a enseñar qué tanto. Nada más déjenme seguir sacando aquí, porque a veces parto cebollas y traigo un partidero por todos lados y no las veo después. Déjenme ver si no tengo más por aquí. Espérenme, please. Ando sacando acá lo que voy a ocupar, ¿eh? Hago un partidero. Se escuchaban que casi se caía todo, pero andaba aquí en la alacena, sacando una bandeja. Voy a poner, hacer un ladito para acá, para decirle qué es lo que voy a ocupar, ¿no? Les voy a quitar la vista de los churritos. Miren. Se la voy a enseñar, ahorita la voy a ir a lavar.
Va a ocupar la cebolla. Yo agarré 3 tomates, pues no están muy grandes. 3 tomates. Un pedacito de apio. Esto es todo lo que voy a ocupar, un pedacito de apio. Un chilito serrano, dijera el marisquero. Serranito, dice. Y un manojito de cilantro, más o menos. Ahí lo va a ver el puñito de cilantro para lo que es el ya le voy a decir el camarón, oiga, lo que es el ceviche de soya. Y 3 limones. Esto es lo que vamos a ocupar, sal y pimienta. Voy a ponerlos de una vez aquí para que luego no se me olvide. La sal la vamos a tantear, acuérdense. Sal y pimienta. Aquí ya no vamos a ocupar comino, ¿no? Aquí lo vamos a poner, pero mientras yo voy a ir a lavar la verdura. Y déjenme guardar acá esto que está aquí porque luego se me olvida. Y lo dejo aquí afuera el cilantro y se me echa a perder. Eso es lo que vamos a necesitar para el ceviche de soya. Déjenme quitar esto de aquí. Voy a llevarme a escurrir la soya. Ahorita regreso. Denme 5 minutos en los que la escurro. No le va a quitar nada ni la va a enjuagar. Nomás la va a escurrir. Vine más rapidísimo que un rayo. Ahorita estoy viendo una que me dieron unas estrellitas. Ahorita la voy a ver. Deme chancita. Voy a lavar la verdura. Miren, es que si la pongo me va a escurrir ahí abajo. Pero aquí está, miren. La acabo de escurrir. Ahorita se las voy a poner bien para que la vean. Déjenme lavar la verdura nada más.
quitar eso de aquí. Miren, aquí ya traje la verdura. Miren, fíjese bien. Ya la hidraté. Ya está seca. Como pueden ver, está seca. Aquí trae todavía. No le va a quitar esto. No le va a quitar nada. Nomás la va a escurrir y así la va a traer. Viera qué buen sabor tiene. Y la voy a meter un ratito al refri para que se me vaya helando. El ceviche es helado. No es caliente. En lo que nosotros picamos la verdura, vamos a enfriar la soya. Está en la nevera. Así es que voy a ir quitando esto de aquí. Se me cayó poquita soya. Para ir poniendo nuestra verdura aquí. Mira qué buena está. Muy buena. Aquí voy a ir echando la verdura que voy a ir picando. Nada más que déjeme. Hago paso. Porque no quiero taparle la visión. Déjenme saludar un ratito aquí a las que me... A las que me dejaron mensajito en lo que yo fui a hacer aquello. Lucrecia Cabrera, muchas gracias por ese megatoño, ñoñón. Dice, gracias por enseñarme a hidratar la soya. No, pues muchas gracias a ti por las estrellitas, amiga. Igual dice yo, hasta se me hizo agua la boca. Preves, ahorita dejen que vean lo que le voy a poner. Imagínensela, miren. Haz de cuenta que está comiendo carne molida sin sabor, pero tiene el sabor a las especies. Prácticamente usted, el secreto de la soya es que usted le va a poner los ingredientes. Si yo quiero que sepa pollo, le voy a poner más ingredientes como si fuera a cocer un pollo. Si el res, usted le va a poner a que sepa res. Si la quiere soya natural, pues no le echen nada más que pimienta y sal y laurel y es todo. Buenas noches, dice Antonio Cuadrado. Dice, buenas noches a todos, al público. Muchas gracias, señor Antonio. ¿Cómo está? Bienvenido. Dios lo bendiga, señor. Gracias por acompañarnos. Señora Elizabeth Gallego, muchísimas gracias por ese toñoñón, se le agradece. Muchas gracias, Chuya Castañeda, gracias, gracias. Muchísimas gracias. Toñoñón, gracias por tu aportación, dice. A las que están mirando, bajen, dice su comentario, dice, no, no cuesta nada, dice. Muchas bendiciones, dice. Muchísimas gracias, María Villarruel, por ese toñoñón, te agradezco, de verdad, muchísimas gracias. Dice, qué bueno, porque ya... Aparte de mentir y pedir directa, indirectamente se ha vuelto, dice, muy mal hablada. ¿De quién estamos hablando? Espérense. Lo mismo iba a preguntar, dice, justo vi que tengo surimi y dice, quiero hacer algo diferente, ¿ok? ¿De quién estamos hablando? ¿De quién es bien mal hablada? ¿A qué andamos y no nos vamos? Gracias, Chuya Castañeda, por venirte. Vénganse las que salen las otras páginas. Estamos transmitiendo de el canal. Vamos a hacer un canal tipo Cristina, plebes. Así me gustó el concepto de Cristina. Tiene varios canales, pero me gustó. Miren, en realidad, un canal de cocina, plebes, 100% de cocina no nos va a funcionar, porque mis seguidoras somos chismosas, esa es la verdad. Mi canal es 100% mitotero y difícilmente me van a abandonar y las voy a abandonar. Entonces, voy a apostar a seguir con ustedes y seguir con el canal y chismeamos. ¿Qué les parece? ¿Sabes cómo se hace? Ok, esa ya la leí. Muchísimas gracias por esos toñoños. Vieras que agradecida estoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ah, déjeme seguir viendo aquí. Dice la remolacha. Dice, pensé que era un higo y era cebolla. Dice, no, amiguita, parece remolacha, pero no es. Es una cebollona. Estoy modo oreja, dice Pancha Ramea. Muchas gracias. Silvia Los, gracias por estar aquí. Emily, ¿qué vas a preparar de cenar? Pues no es cena, amiguita. Estoy hidratando una soya que me pidió la seguidora Alejandra Caldera. Y pues aquí la tenemos, aquí se la estoy haciendo. Silvia, los saludos, dice, gracias por estar aquí. Gracias, dice, y a todo público, dice Antonio. Muchas gracias por estar aquí, señor Antonio Cuadrado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Dice, es una comunidad mitotera 2.0 exactamente y recargada. Amiguito, espérenme. Pues es que el vicio. Tengo muchas cosas que enseñarles sobre cómo yo cocino, que no es nada fuera de lo normal, 100% casero, y muchas cosas que puedo aprender de ustedes. Pero bueno, dejémonos de tanto chisme, déjenme picar el pedacito de cebolla. No me traje la tabla porque no me va a caber aquí, plebes. Es que mi escenario es muy pequeño, pero próximamente, ya les dije que tengo en mi mente, se está cristalizando una palapa. Para hacer una cocina en una palapa. Ustedes déjenme ser y verán.
me voy a hacer una palapa con una cocina al aire libre. ¡Uf! Y ahí vamos a hacer parrilladas, vamos a hacer un montón de cosas. Eso es lo que traigo en mente y casi siempre se me cumple lo que yo pienso que quiero hacer, ¿no? Primero lo pienso, lo planeo y ya después vamos cristalizando poco a poquito lo que quiero hacer. Estoy picando primero la cebolla. Aquí como no se va a curtir nada, usted va a ir picando las cebollinguis, que es lo que le vamos a ir poniendo a la soya. Miren, plebes, los guantes los uso porque tengo todo tipo de seguidoras. Y yo respeto a la gente que me está viendo y yo sé que a veces no es grato estar viendo que uno maneje las cosas con la mano. Discúlpeme, pero estoy tomando refresco. Casi le hago como la Lupe. Así, voy a ponerle un poquito más de cebolla, se me hizo poquita. Por eso lo hago. Pero yo en realidad no creo que nadie de ustedes en su casa cocine con guantes, excepto cuando va a lavar menudo, si es que se pone algo, o el marisco. Pero en realidad yo lo uso por respeto a ustedes. Échale un traguito ya, amiguito, pero lo que pasa es que me hace repetir. Y las seguidoras me van a escuchar que parece, van a decir que voy a traer un sapo mitotero ahí. Faltan más ingredientes, ¿eh? Calmantes montes y nos amanecemos. Ahorita van a ver lo que más... No crean que es un cevichito normal. Fíjate que tengo que picar bien la cebolla porque tengo seguidoras que me miden los cuadritos de la cebolla para ver si están parejitos. Si todos están cuadraditos de un solo... ¿Cómo se dice? De una sola medida. Pero bueno, creo que ahí se me fueron unos demás que no están en la misma medida, pero de todas maneras... Dijera la ¿cómo? Silvana, me lo voy a comer yo, no se lo va a comer usted, ¿no? Es que la Silvana en un 2x3 arremanga, parejo. Ahora voy a picarle bien finito lo que es el apio. ¿Se acuerda del apio? Es que sí se me dificulta un poquito, plebes, porque no tengo casi visión para cortar con los guantes. El apio lo va a picar finito. Lo más chiquito que pueda. Si no le gusta, no pasa nada. No lo puede poner apio si no quiere. Son muy incómodos los guantes. Sí, amiguita, pero... Pero... Pues es que así hay que hacerlo mientras estemos haciéndolos en vivos. Dice, ya te vi de que estás tomando mi refresco preferido. Perdón. Espérenme. Estoy terminando aquí de picar. No me puedo distraer. Estoy picando el apio. Miren, yo tengo un clamato ahí. Pero ustedes pueden ponerle... Miren, es todo. La varita que vio que yo le puse ahí es toda la que le va a poner, ¿no? El apio. Ahí tiene la cebolla. Tiene apio. Y le voy a picar... chilito serrano. Déjele la semilla porque esta sí tiene que picar, ¿no? Síganme contando ahí mitotes ahorita que yo termine de picar la verdura, las puedo leer los chismes. Pues de lo la letita, eso es lo que leí. Tienen próximo evento que supuestamente es el cumpleaños de la Brendiux. Y pues, ya sabe, van a sacar a la niña para seguir pidiendo. Y a darle con todo, porque eso es lo que van a hacer ahora después de que vinieron de gastarse. Pues lo de la fiesta de la Pato, porque miren, según no tuvieron dinero, porque así lo dijo Brenda, para festejarle a Pato, pero sí tuvieron para hacer ese viaje. Entonces eso quiere decir que la señora sí tiene para andar de vaga a ella, pero no para llevar a Patito de viaje. Aquí le voy a poner el chilito. Yo le puse un chilito, ya vieron, nada más estaba bastante grande. Si usted le puede poner dos, si usted quiere. Le voy a quitar poquito tallo de lo que es el cilantro, pero no se lo quite todo. Porque el cilantro es uno de los secretos que vienen siendo de la soya. Entre más verdura tenga la soya, más sabor agarra. Acuérdense de eso. Yo estaba enviciada en la soya, plebes.
Luego les voy a hacer, traje también para hacer un ceviche mixto de calamar con camarón. El cilantro, no importa que no quede 100% finito, porque es el que le da el sabor a la soya. Bienvenidos a todas, dice las que van llegando, compartiendo, dice Vivir en Armonía Oficial, gracias. Oigan, please, compártanme. Pónganlo en modo público para poder que salga el monito. Muchas gracias a todas las que me están compartiendo. Ahí le voy a poner el cilantro. Miren, la otra que yo quiero comprar se parece a esta, plebes, pero está más perrona, está gruesa. Lo que es la mamá de la cuchara. Pero me la voy a comprar en un descuido. Ahora voy a picar el tomate para ponérselo también ahí. Pero fíjate, Maldosita, que ahí dice mucha gente que la apoya a pesar de que lo hace con la niña. Pues sí. Liz Guzmán, es que hay de todos los bandos, como les dije. Hay artistas que tienen fans y que tienen hater, mucho. Y ustedes saben cómo se van a defenderlos, con todo, ¿verdad? Son comunidades grandes. Entonces, ella igual, ella tiene gente que por la niña la apoyan. Pero hay personas, señoras, que tienen niños con discapacidad. Inés Ruiz, muchas gracias por ese toño, ñón. Muy agradecida, muchísimas gracias. No, plebes, vieran qué gusto me da que me tomen en cuenta con las estrellinguis. Parece que no, pero eso lo alienta a uno a seguir haciendo cosas. Porque, la verdad, esos canales gastan mucho. Entonces, muchas gracias por ese toño, ñón Inés. Así como tiene personas que la apoyan haciendo ese contenido, que porque ella es libre de pasearse, de ir. Nadie le está quitando que no sea libre, pero la niña se la puede llevar. Aquí el problema es que la señora se divierte ella sin la niña, o sea, se van todos en familia y a Patito la excluye. Y hay muchas personas que tienen niños con discapacidad que la ven y se molestan por lo que ella hace. No les agrada porque siempre le preguntan por la niña. Toño Ñón, dice la China Corrodi, muchas gracias por ese Toño Ñón. El Toño Ñón, plebe, son las estrellitas. Cada vez que ustedes me dan estrellitas, a mí se me saltan los ojos, pero usted no me ve. Pero yo sí me veo que se me saltan los ojos. Bueno, ahí le puse un tomatín. Le voy a poner el otro. Mientras estamos enfriando la soya, totalmente tiene que estar fría. Para poder ponerla aquí en el ceviche. Este cuchillo hay que tenerle miedo, plebes. Está mega filoso. Mega filoso. Miren, plebes, la idea de yo hacer una palapa con una cocina al aire libre me agrada más que hacerla en un cuarto y tener una exclusiva para hacer un cuarto de cocina, pues de puros en vivo. No, no me gusta. Me gusta más en el aire libre y es... Y en realidad aquí no son caros, hacerte de un terreno no es caro. La construcción es la cara. Bueno, nada más le voy a poner dos tomates, le iba a poner tres, pero se me hace que con eso es más que suficiente. Ya le pusimos cebolla, le pusimos el apio, le pusimos el cilantro, el tomate y le vamos a poner la pimienta. Ese es su gusto, no creo que porque es toda la que está aquí. Mire, ahí. Se la vamos a poner toda. Y ahorita que le pongamos la soya, vamos a saber si le hace falta sal. Ah, me falta el patito de la ensalada. Me falta de la ensalada. Fíjense nomás las tarugadas que estoy diciendo. El pepino para el ceviche. Buenas noches, Magdita. Dice, voy llegando, pero después reinicio el en vivo. Gracias. Siempre me haces tartamudear con tu apellido, amiguita. García Barrón. Sería genial. Dice, espérenme tantito. Sí, la verdad traigo esa idea loca y lo voy a cumplir. Acuérdense de mí, de lo que están escuchando. Espérenme, aquí está el pepinoxis. Hombre, plebes, encontré unos pepinos del tamaño del miedo.
Voy a ponerle un pepinixi, nada más déjame pelarlo. Esa es mi idea. De hacer una palapa con una cocina al aire libre y lo voy a cumplir. De que se me mete una idea en la cabeza, se me mete. Estoy pelando el pepino, ¿no? No me ve, pero eso estoy haciendo, mire. El pepinix. Es que miren, la base que yo tengo para el teléfono es muy pequeña. No alcanzo a darle altura para que se vea de frente lo que es el, lo que estoy haciendo. Es un espacio natural, así es, Huicho. Y ahí voy a poder rostizar, voy a poder asar, voy a poder guisar a gusto. Y no, y no tiene idea lo bueno que se cocina con leña. Déjenme nada más pelar el pepinix para ponérselo ahí a la soya. Les repito mucho los ingredientes porque usted sabe bien que muchos van llegando y no saben qué llevamos ahí, ¿verdad? Pero ahí llevamos la verdura, ya hidratamos. Este video se los voy a cortar y se los voy a hacer exclusivamente con lo básico para que le entienda mejor, ¿no? Estoy pelando el pepino para ponérselo a las verduras que va a llevar nuestro ceviche de soya. Todo un gusto saludarte igualmente, señora Inés Ruiz. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto que ande por aquí, de verdad. Muchísimas gracias. Por aquí andaba hace ratito su amiga también. Me acaba de saludar. Muchas gracias, de verdad, que esté acompañándome aquí en la página. De verdad, le agradezco mucho que me acompañe. Muchísimas gracias. Aquí van a pasar varias estrellas desfilando. Así es que muchísimas gracias. Les agradezco, de verdad. Déjenme enjuagar el pepinix para partirlo. Ya saben que yo el pepino le quito lo del medio con una cuchara. También se puede quitar con el cuchillo, pero también es más fácil quitárselo por la cuchara. Plebes, platíquenme un pinche mitote de perdida. Estoy ocupada aquí y no les leo mitotes. Ya sé que ustedes también andan ocupadillas. No sé qué andarán haciendo. Dice, ahora están comprando las tuneadas. Ah, perdón. Ahora están comparando las tuneadas entre Carelli y Mona. Digamos que son personajes diferentes. Carelli tiene otro tipo de anatomía. Igual que Mona. Mona se ve preciosa. A mí me gusta. Yo sé que va a haber gente que no le guste, que me critique por estar eso, pero a mí, en lo personal, me gustó mucho cómo está quedando Mona. La cocina sinaloense, dice, es muy sabrosa. Lo digo porque soy de Los Mochis. Así es, amiguita. Gracias, García Barrón. Riquísima. Hay mucho sazón. Se utilizan mucho las especias. Miren, también estaba platicando con un grupo de señoras que tengo en mente también hacer tamales de cabeza de cerdo. Son los tradicionales que la mayoría en el rancho cuando matan cerdo hacen igual la cabeza de res, ¿no? La cabeza de res en su jugo, plebes, que andan haciendo. Nunca la he probado. Saludos, dice toda la chima cachetón. Amiguita, de verdad te va a gustar. Te va a gustar un montón. Bueno, sigamos con el chisme de la Carelli. Ruiz y Mona. Dios nos permite estar ahí, se acompañándote en tu cocina, chismecito con sabor, qué rico. Vas a ver que semita Mona quedó muy bien, mejor que la Jerry. ¿Verdad que sí, Carmen G? ¿Verdad que sí? Aquí anda mi amiga Antonia. ¿Dónde anda la Antonia Villalba? Gracias por acompañarnos. Espérenme, plebe, voy a conectar el teléfono porque tengo 20 de pila. Y les dije que me acordaran. Y nadie. Están en el mitote, pero nadie me acordó. ¿Por qué son así conmigo, plebes? Querían que me quedara. Les iba a decir una grosería. Déjenme conectar. Es que lo que pasa es que me va a estorbar el cable. Porque déjenme hacerlo para allá. Porque se me atraviesa aquí en la, donde estoy picando la verdura. Espero que ahí no me interrumpa. Bueno, estoy terminando aquí. Dispénsenme a las señoras que están en el alambre y a otras que me van escuchando. Por favor, si son de las rodillas sangrantes, no se enojen conmigo, plebes.
Todas las personas, por más religiosas que seamos, decíamos groserías. No me van a decir que no, pero bueno, yo las respeto a todas. Déjenme, ya quité aquí la semillita. Ahora le vamos a poner, ahí le pusimos ya la pimienta, la sal la vamos a dejar al último, porque acuérdese que la soya ya tiene sal. Ahora le vamos a picar lo que es el pepino. Yo creo que ya está la soya, hasta se me va a congelar la hija del maíz. A ver si no se me cae el teléfono ahí por andar en el mitote y cae en la comida, por estar de chismosa. Miren, yo estuve viendo a Mona y andaba Mona medio agüitada y su mamá también, porque la perrita que tuvo perritos plebes los desvivió todos y uno se los comió y los otros pues nomás le quedó uno vivo y la mamá de la Mona lo está cuidando. Y andaba bien agüitada la señora porque se le desvivieron los perritos, pero bueno, ahora que ella andaba por allá en Colombia, pues eso pasó. Pero la verdad se le está desinflamando bien el cuerpo, bien bonito le está quedando a mi forma de ver. Yo por lo general ya estoy aprendiendo con las recetas de las que Maldusta prepara, gracias de todo, por todo ese la suela. No, amiguita, todas vamos a aprender de todo. Ya ve, ya me enseñaron a cómo guardar el cilantro. No, pues estamos acá, dice, babeando viendo el ceviche. Uy, amiguita, y falta lo mero bueno. Note esto, plebe, si usted no quiere engordar, dijera Sandra, cero calorías. Esto es especial. Y no les he hecho el pescado empapelado. Las lonjitas. ¡Ush! Espérenme. Voy a ponerles aquí. Lo que tiene el ceviche de soya es que tiene que hacer más o menos picadito aquí todo, ¿no? Que quede, no, que no quede muy grande, lo que no es lo mismo que con el camarón ni con el ceviche de pescado. Luego también vamos a hacer ceviche de pescado. Nada más que me enchanza, plebes, porque pues es que tengo comida guardada todavía ahí. Déjenme terminar de picar esto para echarle el pepino. Muchas gracias, dice. Gracias a ti también por estar aquí. Te agradezco, soy la María Guadalupe Lisa. Hola, ¿dónde andaba? Ya casi le... Hombre, ya le andaba poniendo falta, señora María. Es correcto, dice el huichu. Dice, sí, la Mona quedó mejor que la Jerry, aunque le aleguen. La Jerry, pura fanforranería. Ni nalgas le quedaron. El trasero le quedó como arepas. ¿Sí conocen las arepas? Las arepas es un pan que parecen tortillas. Prepara pozole, invita a Doña Cuca. Amiguita, déjame decirte, Lucía, que sí voy a preparar, ahí tengo, pero no la voy a invitar. ¿Saben por qué? Porque la neta, un día sí me gustaría invitar al pozolaxo, pero le voy a poner unos tapones en las narices. Porque esa absorbedera de mocos a mí me sorprende, siempre lo he dicho, plebes. Qué habilidad de señora, pero ya me imagino dónde aprendió eso, ¿no? De jalar el moco y de no ahogarse. La soya es mejor para empezar, dice, ser vegetariana. Yo así empecé, dice Alejandra Caldera. Uy, amiguita, hazla como te estoy diciendo. Y después me dice, me comí un pedazo de pepino. Si te gustó o no. Te digo porque yo cuando la empecé a ver, me gustó. Pero, como yo la fui probando, mira, le vamos a poner pepino. Ese me fueron unas varitas de más. Le fui poniendo cosas que a mí me gustaban. Ah, pues si yo quiero esto, pues le echaba eso. Entonces, como yo lo hacía muy seguido, le fui agarrando el rollo. Le fui agarrando el rollo y más me gustaba poner, pues si le pongo esto, vas a ver a esto. Y así es como aprendí. Y no a todas las personas saben hidratarla, ¿no? Bueno, ahí tenemos ya eso. Vamos a darle una revolvidita o una meneadita, como si realmente fuera un ceviche. Pero como dice Alejandra Caldera, es un ceviche como tipo vegetariano, ¿no? Bueno, ahí tenemos eso. Ahora viene la cereza del pastel. Déjeme sacar. Me encanta mi cuchara. La soya. Déjenme guardar mi vicio para que se ponga. Este congelador que yo tengo, plebes, híjole, cosa seria. Bueno, ¿qué les dije? Que ya se me estaba congelando esta cosa, pero lo saqué a tiempo. Bueno. Así como está, no le va a quitar nada, ni las tiritas que le quedaron, ahí le voy a poner la soya, no le va a quitar nada. Yo creo que con ese está bien, para que no quede tan saturado a soya. Vamos a darle una revolvidita. ¡Ah!
Ahora, aquí mismo, fíjese lo que vamos a hacer. Le vamos a poner medio puré condimentado. Medio puré. Puré de ese con el que hace la sopa. Condimentado. Porque hay puro... Ahí venden también de este puro... Puro jugo de tomate. Ahí está. Medio puré nada más. Y lo vamos a revolver. Ahora... Aquí mismo le vamos a poner el clamato. Usted le puede poner ese jugo de 8 verduras también. Para que agarre más sabor. Pero, como yo quiero que agarre más sabor a ceviche, le voy a poner el que trae almeja, apio, limón y jugo de tomate. Yo se lo voy a poner todo en la mitad del frasco. Se lo puse todo. Y vamos... a revolver nuevamente. Si ve usted que le falta más cebolla, más verdura, se lo puede poner. No hay problema. Usted lo va a condimentar como a usted le guste. Ahora déjenme probarlo. Para ver, bueno, lo voy a probar con una cuchara de estas. Le hace falta sal. ¿Qué les dije? Vamos a ponerle sal. Vamos a ver qué tan bien sabe. Y le vamos a poner nuestra salsa, ya sabe la que yo uso. Aquí mismo. Esta salsa está bien buena. Con esa está bien. Si le hace falta, le pone más. Alejandra Caldera, yo sé que te va a gustar, amiga, hazla así como te dije. Y después me das tu opinión. Si no te gustó, ¿cuál es el sazón que le di? Me dices de todas maneras. Bueno, déjeme probarlo tantito a ver qué tal quedó. Está bien bueno. Buenísimo. Ahora lo que vamos a hacer es que está bien bueno, plebe. Les voy a poner una tostadita. Está, plebe, riquísimo. No es porque yo lo haya hecho, pero de verdad está bien bueno. Como les digo, no es porque yo lo haya hecho, pero es en serio. Está bien hidratada la soya. No es la primera vez que lo hago. Tengo mucho tiempo haciendo este tipo de ceviche y la verdad siempre me ha salido bueno. Porque al paso del tiempo me ha gustado estarle combinando los sabores que yo pienso que si le pongo esto, le pongo aquello, va a saber mejor. Y así, ya sabe cómo. Sí me entiende, ¿verdad? Bueno, vamos a rejuntar poquito lo que tengo aquí en la mesa. Las cucharas. Acá voy a poner el merequetengue para ahorita que termine el en vivo me lo llevo, ¿no? Voy a traer el plato para hacer una tostadita y presentárselo. El limón se lo ponemos aparte. No se lo vaya a poner ahí al ceviche porque se va a amargar la verdura. La soya es muy especial. Se va a servir una tostadita, póngaselo aparte. Espérenme, ahorita les voy a presentar una tostadita y el aguacate. ¿Cuándo se enchila hace eso? Sí, jala el moco. Lo detiene y sigue comiendo. Yo no puedo. Fíjate que tengo el congelador todo para hacer pozole y no he podido hacerlo. Mi hija se enfermó de colitis y pues ya sabrás, no lo he hecho hasta que pueda comer. Ya no, hombre, amiguito, una bomba para la colitis, Lucía Navarro. Yo, mi, dice, se ve riquísimo. Carmen G, les doy mi palabra que está muy bueno. De verdad. ¿Dónde están las estrellitas? Dice la Mari Carmen Bracamonte, chicas, vamos, dice que se dejen venir por puño.
Mari Carmen, gracias. Alejandra Caldera, muy agradecida ese por la receta. Por supuesto que voy a hacerlo. Dice, ya me tienes así con la baba caída. No, amiguita, espérate, todavía no termino de presentártelo. Veré el video de nuevo, dice, para ver si lo haces igual que yo. ¿La soya o el pozole, amiguita? Bueno, voy a cortarlo para que sea al menos así como les corté los camarones. El video más cortito, sabroso y económico. Sí, Mari Carmen Bracamonte, sale muy económica la soya. Vale 23 pesos. Se me antoja súper antojable. Sí, pancha rameada, ahorita se las voy a presentar. Creo que todas se mira riquísima, está bien rico. Te voy a decir que todo postizo no queda bien en el engaño, dice. Más grande, pero para todo gusto se hizo de colores. A ver, amiguita, ¿de qué estamos hablando? Te voy a decir que todo postizos no quedan bien. Ese es el engaño más grande, pero para todos gustos se hicieron color. Ah, ¿estás hablando sobre las operaciones? No, pues sí, amiguita. Dice China Corrodi, Deli Deli, gracias. Marisela Nava, gracias por estar aquí. Buenas noches, te agradezco. Buenas noches, dice Marisela Nava, le dice la China Corrodi. La soya también la preparo, me sale rica. Sí, amiguita. Todo está en hidratación, en cómo hidrates y le des el sabor. Dice la Josefina Alcaraz, dale té de jengibre para la colitis. Bueno, ¿a poco es bueno eso, plebes? ¿Cómo sabía yo? Ay, plebes, déjenme buscar. Pim, pirim, 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 pirim. Aquí las tenía en mis narices y no las miraba. Voy a prepararles una tostadita para presentárselas con aguacatinguis tinguis. Ahí dispénseme el antojo, dijera el arriero. Pero ni modo, amiga. Comida que se te antoja es porque señal que la estamos haciendo bien. Cuando no se te antoja, y esto que no están aquí para olerla. Ucha, no saben. Bueno, déjenme, voy a agarrarla para ponerla aquí y servírsela y presentársela como debe de ser la tostadita, que se vea bonita, presentable, chula de bonita. Ahí está. Una tostadita y le vamos a poner unas rebanaditas de aguacate. El aguacate usted se lo puede poner en rebanadas, se lo puede poner en cubitos, como usted quiera ponérselo, ¿eh? Eso ya es al gusto. Bueno, aquí está. Y con su respectivo pedacito de limón, no puede faltar el pedacito de limón. Nada más que tengo más jugo yo que limón. Ahí dispense la comparación. Ay, qué comparación tan burra, ¿verdad? Bueno, plebes, déjenme ponerle aquí la tostadita. Espérenme, déjenme detener un poquito ahí. Ahí está. Nuestro plastillo estrellinguis tinguis de lo que es la tostada. Está riquísima de París. Usted no tiene idea lo rico que está la tostadita. Ahí le pusimos unas hojitas de lo que es aguacatito. Ah, dice, pero hay un Dios, Magda, nosotros sufrimos tú gozando, dice esta delicia, pero me voy a quedarse con las ganas, dice la Maybe García. Ah, la amiguita, para mañana, dice, estará más rico ese ceviche. Así es, amiguita, yo lo hago en la noche para comerlo al día siguiente. ¿Por qué me ganas, Luciana Navarro? No, pero yo sé que tú sí sabes. Miren, una vez que ya está así el ceviche, se va a hidratar y va a absorber todos los sabores de la verdura y de todo lo que le pusimos ahorita. Para mañana, como dice aquí nuestra seguidora y estimada amiga Luciana Barro, va a amanecer tres piedras. Bien perro, bien bueno. Qué rico se ve y delicioso, muchas gracias. Qué rico se me antoja, se hace mucho que no hago. Gracias, Lucía, está bien bueno. Me despido por hoy, dice, te quedó riquísimo, Magda, pobrecito, dice, provechito, que tengas linda noche. Gracias, señora Carmen G, muy agradecida porque estés aquí. Soy intolerante al ajo y a la cebolla y no me gusta el aguacate, pero se ve sabroso. Ok, amiguita, entonces este ceviche no es para ti. Así es que es muy cierto lo que dice nuestra amiga Lucía. Muy bien, gracias. Ya andaba mejor, dice, a punto de parir y no toma nada. Ay, sí, es que vamos a hacer abuelas. Dale, dice, el té de jengibre. Ok, bueno.
Ese es el cevichito que les dije. Creo que ahí no se aprecia bien. ¿O qué? ¿Qué le pasó? Ahí está, hombre. Es que no se le miraba la luz, el brillo. Se le estaba quitando el brillín. Que es que como que se pausó el asunto. Bueno, ahí está lo que les dije. Y le vamos a poner unas gotitas de chilito alrededor. Esta salsita no puede faltar, plebes. Ahí está. Se los voy a presentar para que se lo vean. Dispénsame el antojo, dijera nuestro arriero. Por cierto, el arriero es de allá de Monterrey. Miren, plebes, ahí está. Yo sé que se mira sencilla, pero yo sé que le va a gustar. Es un ceviche de soya, 100% natural. Hágalo y yo sé que le va a gustar mucho. Y mañana pues seguiremos comiendo este cevichito, porque mañana va a amanecer más perringuis, más rico, porque va a absorber todo el jugo que queda de las verduras. Ya está, hasta agua se me hizo la boca. Así es que, chicas del Coro Yuyuy, yo las dejo, no sin antes decirle muchas gracias por haberme acompañado en más de una hora, creo, de transmisión. Haga esta receta, yo sé que le va a gustar, es muy buena, muy nutritiva. Y si tiene, yo le puse, como le dije, el de almeja, pero si usted tiene el de las verduras, de hecho verduras, mejor. Ay, disculpen el antojo, dice ese arriero, exactamente. Ay, disculpen el antojo, yo haciéndose la boca la traigo hecha agua. Hasta la tortilla de tostada se ve riquísima. Sí, amiguita, en especial a mí me gustan. Es una marca especial, la neta, pero está riquísima. Así es que, chicas del Coro, con esta imagen me despido. Tipo tercera dimensión. Y ahí dispensen el antojo, amigos, pero pues ni modo. Así es la cocina. Así es que pues ni modo, voy a tener que probar por ustedes. Y muy agradecida porque hayan estado en este en vivo mitotero. Así es que bye y a comer.